tradiciones. Hoy aquí les traigo una recetica cubana. Voy a hacer dulce de coco. Normalmente en Cuba a veces le dejan lo que es la cascarita, ¿verdad? La parte esta negrita del coco, pero a mí me gusta quitársela, ya esto es opcional. Así que vamos a empezar a rallarlo. La pueden rallar en un guayito, en cualquier cosa que se raye. Así que vamos a empezar. Miren cómo quedó. Vamos a medirlo para empezar la receta. Bueno, mi gente, aquí tenemos el coco. Ustedes cogen cantidad necesaria. Yo hice ya, aquí hay 6 tazas. Voy a poner ramas de canela al gusto de ustedes. Voy a poner también unos anís, las cáscaras de naranja, unas cascaritas así de naranja, como verán ahí. Y lo voy a hacer en olla de presión porque así ahorramos tiempo también y ahorramos también, como decimos nosotros, en nuestro bolsillo, nuestro billetico. Bueno, ahí ya le eché el agua. Le eché 1 taza, porque como lo voy a hacer en la olla, que siempre se me olvida. Minutos. Unos 15 minutos le voy a dar. Y ya regresamos de 15 a 20 minutos. Yo lo voy a dar 15 porque después ya es que se le va a echar el azúcar. Así que ya regresamos. Voy a tener el azúcar preparada. Voy a ligar azúcar blanca con azúcar morena. Ya regresamos. Si ponen 3 tazas de coco, le ponen 2 de azúcar. ¿Ok? Y si le ponen 6, le ponen 4 de azúcar. Entonces, como yo le puse 7, le voy a poner 4 y media, 5 aproximadamente ya de azúcar. Así que vamos a ver si ya está blando nuestro coco y para agregarle el azúcar y demás. Pero le quiero decir algo. Si ustedes quieren un coco espeso, lo que es bien, bien espeso, casi sin almíbar, no le pongan agua al coco. Como le hice yo que le puse un poquito de agua, le ponen directamente el azúcar y solo, si acaso, 1 tacita de agua, solo eso, lo ponen a fuego lento, medio bajo, por 40 minutos. Pero yo lo estoy haciendo diferente porque a mí sí me gusta que el dulce coco me quede como almíbar, ¿ok? Así que seguimos. Miren, miren cómo gastó casi, todavía le queda agua, pero miren, ¿ves? Así me gusta que quede así, porque ahora cuando yo le eche el azúcar, ¿qué pasa? Que va a quedar como más, como con ese almíbar que tanto me gusta. ¿Ve? Si quiere, le dan más o menos, si el coco es muy seco, si el coco es muy seco, le pueden dar 30 minutos. Si el coco es nuevo, que no sea muy muy seco, le dan 20 minutos. Yo le di 15, pero le voy a decir la verdad, después le di 10 más. Es para que lo sepan. Le vamos a poner nuestro azúcar. Déjame revolver. Pero sin olla de presión. Ya ahora este último paso. Es como decir, coger un caldero y hacerlo, ¿ves? Pero ahí para que se vaya. A veces lo hago de diferente forma. A veces ya pongo ya lo que es la almíbar, el azúcar con un poquito de agua. Espero a que se espese un poco y le pongo el coco también ya cuando se haya ablandado. Vamos a esperar ahora ahí. O sea, si ustedes quieren le pueden poner también la presión, pero ya a mí me gusta ya que se vaya haciendo poco a poco. Vamos a darle aproximadamente unos 25 minutos, de 20 a 25, porque este coco está un poco seco, hasta que vemos que ya el almíbar, cuando se empiece como
a formar ese almíbar espesito, se pegue entre los dedos, en los dedos un poco. Entonces ya está listo. Así que seguimos y esperamos ya su terminación para que vean qué cosa más rica. Y bueno, mi gente, aquí ya, miren, la terminación de nuestro dulce de coco. Hay pedacitos grandes porque yo se los dejé. A rayarlo, ustedes saben que a veces sobra un pedacito, pues yo se lo dejé. Ya le voy a apagar el fuego. Y ya lo voy a sacar de acá para que vean su presentación, cómo ha quedado. Y bueno, aquí ya la terminación de nuestro dulce de coco. Espero que lo hagan y que me comenten, ¿verdad? Así que bueno, darle las gracias a todos mis suscriptores, a todas las personas que se están suscribiendo. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.